Y acá nos encontramos con Esteban Carlos, presidente del Club Leo La Paz. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, bueno, le voy a contar un poquito lo que es el Club Leo. Es un programa patrocinado por la Asociación Internacional de Clubes de Leones. Está formado por jóvenes de entre 12 y 30 años. En nuestro caso, del Club Leo La Paz, tenemos de 12 hasta 29. Y bueno, ¿están muchos? Somos alrededor de 10, 12. Bueno, esperamos que vamos a estar aquí. Ahí está. Están trabajando ahora para la ciudad, para el servicio de la ciudad, no sé qué, a qué se dedican ustedes como grupo, ¿no? Bueno, nuestro grupo, el Club Leo, como principal objetivo, tiene el objetivo de crear, como dice la chica, la E de liderazgo, la O de oportunidad y la E de experiencia. Eso quiere decir que nosotros tenemos la oportunidad de adquirir experiencia para servir. Bueno, y nuestro trabajo en realidad es servir a la sociedad. Ahora, este año, el director internacional decidió que nuestro enfoque debía ser en la alfabetización de niños, en la lectura, en la escritura. Entonces nosotros decidimos en nuestra ciudad hacer concursos literarios. Muy bien, así que hicieron un concurso, ¿cómo les fue? ¿Para la escuela? Nosotros inventamos o creamos un concurso llamado Narra Cuentos con niños de todas las escuelas de La Paz, alumnos de sexto año, donde ellos tenían que escribir, hacer otro tema, sobre un tema determinado que nosotros elegimos que sean los valores, que nos pareció súper importante. Trabajar con la maestra ese tema y después en base a eso puedan escribir o crear una narración y bueno, ahí nosotros lo íbamos a calificar y lo íbamos a aprender. ¿Tuvieron respuesta también de las maestras, de los maestros, de los chiquilines, una respuesta, una cantidad de cuentos que recibieron? Sí, por suerte sí, conseguimos alrededor de 30, 40 cuentos. Los ganadores fueron de la escuela 107. Y bueno, las maestras por suerte apoyaron, ayudaron a los chiquilines y bueno. ¿Premio? El premio principal es una bicicleta. Sí, nosotros para poder comprar esa bicicleta hacemos jornadas de recaudación. Y bueno, a su vez también mis menciones, porque me parece importante que no solo hay un ganador, sino que también ya el hecho de haber participado y haber puesto un empeño en eso merece algo. Entonces, a todos los participantes les regalamos una lapicera, como nosotros lo visto, y me pareció correcto que en los primeros 4 lugares obtuvieran y así fomentar un poco más la lectura y el objetivo del concurso. Claro, muy bien. ¿Los cuentos van a salir en algún lado? Sí, los cuentos. El ganador va a salir en las revistas locales y después una vez por mes vamos a ir sacando las otras 4 menciones. Ahí está. Ahora, si los conocemos las revistas, vemos los cuentos, ya sabemos de qué se trata, qué es el leo, qué es el concurso, es en todo chiquitines de la calle que sigue. ¿Y qué más se dedica al grupo de, o solamente de hacer este tipo de actividades? ¿O? Bueno, en realidad también tenemos otra actividad que son de servicio, por decirlo de alguna manera. Tenemos 2 eventos importantes en el año que son el festejo del Día del Niño y la Hora de Navidad. La primera consiste en ir a un callejo o un merendero carenciado y hacer una jornada con los niños donde puedan divertirse, donde puedan dar un regalo que quizás no lo puedan tener. Pelotero, con golosinas, una merienda y bueno, después en Navidad un ratito de felicidad y después en Navidad lo que hacemos es también comprar juguetes y ir por los diferentes barrios de la ciudad repartiéndolos. Ahí está. También se hacen recaudación primero pero después ahí está. Sí, nosotros todo lo que recaudamos con las ferias americanas, con ventas de pollo, ventas de empanadas. Es importante porque cuando la gente ve que están recaudando el Club Leo, ya sabe después para dónde está destinado su dinero. Bueno, así todo lo que recaudamos es lo devolvemos de ningún. Ahí está, bueno.
no es poco lo que están haciendo, les agradecemos mucho de, como pacientes, les agradecemos por estar acá, vamos a la primera y la última vez que estén acá, y les deseamos lo mejor, suerte para todo el mundo y para la ciudad de La Paz, porque ellos trabajan, La Paz es la que recibe, lo que nada se viene. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.